Rechazo de los implantes sí se da, pero en muy pocos casos. Las estadísticas dicen el 0,07% de los casos, eso es una incidencia muy baja. De todas formas, siempre que el paciente presente o nos refiera anteriormente que tiene alergia a algún metal, sea plata, sea cobre, sea cualquiera, contamos con unos cilindros de titanio que hacemos que el paciente los lleve durante algún tiempo y esto hace que podamos comprobar si realmente tiene una sensibilidad a un problema, una alergia al metal.